Vean esta delicia, pero de todo este muy colorido plato, hoy les quiero hablar específicamente acerca del chucrut o sauerkraut, un alimento fermentado que nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestra salud intestinal, añadiendo lactobacillus a la dieta, entre otros muchos microorganismos. Pero bueno, vamos a la receta. El chucrut es básicamente repollo fermentado, entonces empezamos retirando los centros y picando el repollo. Aquí yo estoy usando repollo morado y repollo verde, pero pueden usar una combinación de los dos, o solo uno o solo el otro. En lo posible, usar repollo orgánico para no afectar el crecimiento de los microorganismos con los agroquímicos que pudieron haber quedado en las hojas. El segundo ingrediente estrella es sal. Yo aquí estoy usando sal marina, pero se puede usar cualquier sal. Y vamos a pesarla para que sea un 2% del peso total del repollo. El repollo también lo pesé una vez que estaba picado. Básicamente son 2 gramos de sal por cada 100 gramos de repollo. Ahora vamos a masajear el repollo con la sal para crear pequeñas cortaditas y ayudar a que la sal extraiga el agua que está en el repollo. Una vez que está revuelto, lo podemos cubrir con una manta y dejarlo reposar de 2 a 7 horas. Habiendo reposado, lo transferí a frascos de vidrio bien limpios y todo el líquido que están viendo ahí adentro es el que salió del mismo repollo. Es importante que el repollo quede completamente sumergido. Yo corté un pedazo de plástico con la forma del frasco y encima le puse un frasco más pequeño lleno de agua que sirviera como pesa. Pero ustedes pueden usar un plato, una tapa o una fermentadora si tienen una. Aquí lo vamos a dejar fermentando varios días. Vean cómo en el día 2 ya se ven burbujas dentro de la mezcla. Estas burbujas son señal de que hay actividad de microorganismos que ya están creciendo en el repollo. La fermentación va a permanecer activa durante varios días y cada vez vamos a ver que hay más líquido en la parte de arriba del frasco. Vamos a ver también un cambio en el color de las hojas una vez que ya estén fermentadas. Aquí ven el cambio del color y cómo quedó todo ya terminado. Como uno de los frascos es muy grande y probablemente no me lo voy a poder terminar en una semana, voy a dividirlo en 2 para guardar una parte en el congelador y otra en el refrigerador. Aquí se ve mejor el sistema de pesa que usé. Frasco con agua, justo debajo del frasco estaba un plástico para mantener el repollo sumergido y debajo de este plástico ya está el chucrut fermentado. A este punto no lo estoy tocando con las manos para evitar contaminarlo y los frascos están bien desinfectados con agua caliente antes de llenarlos de chucrut. Puede durar varias semanas en la refri. De hecho, nunca me ha llegado a durar más de un mes porque no lo comemos, pero igual estoy guardando una parte en el congelador nada más por si acaso. Y se usa en todo. Como cobertura para algo tan delicioso como esta tortillita, encima de ensalada, como snack, acompañamiento de carnes, en fin. Ya está listo la refrigeradora, nada más de sacar, usarlo para adornar y complementar cualquier plato y de paso ayudar a nuestra salud intestinal. Así que muchas gracias por ver este video, espero que disfruten la receta, me cuentan cómo les va. Nos vemos en la próxima.